Mbappé al Madrid, ¿eh? Mbappé, sí. Terrible, tío, terrible. Esto es acojonante. Ahora es que se ve muy bonito con todo ahí y tal. Hostia. Odio el turismo, tío. Qué locura. Me quiero comprar la casa ahí. Imagínate por la mañanita, desayunar ahí sentado tranquilamente. Pum, con la Torre Eiffel. Cosillas, ¿eh? Por cierto. En el Bolt que nos hemos subido, nos ha recogido el hermano de Fofana, el jugador que estaba antes en el Chelsea. La verdad que vivo en un melocotón. La Torre Eiffel, porque lo tenemos como consagrado, la Torre Eiffel, pero realmente es un hierro para arriba más antiguo que su puta madre. O sea, tampoco es visualmente y estéticamente no me parece nada bonito, la verdad. Y sí, os estaréis preguntando, ¿por qué tengo esta voz? Básicamente porque estoy malísimo. O sea, estoy recorriéndome París, aquí, con fiebre, la garganta fatal. Pero tenía que venir aquí por un evento de Puma, que podréis ver lo que hice ayer en mi Instagram, que he hecho un Reels, pero hoy toca bloguecillo para mis chavales de YouTube. Así que nada, primera parada, como estoy viendo, la Torre Eiffel. Alguna curiosidad que otra, básicamente, la Torre Eiffel tiene copyright. Podrían denunciarme perfectamente por estar grabando este momento ahora mismo en videocámara. Pero, lógicamente, hay tanta gente que hace fotos que es imposible pillar a todo el mundo. Y otra cosa, hay una mujer que está casada con la Torre Eiffel. No es coña. ¿Cómo yo voy a estar casado con este curasán? ¡Buah! Aquí tenemos el Arco del Triunfo, que esto lo conocí porque DJ Snake pinchó arriba una vez, hizo como una sesión arriba y me flipó. Y básicamente todo lo que conecta el Arco del Triunfo es la calle de las tiendas, que como veis ya ahí tenemos Cartier. Colilla para entrar a Dior, acojonante, tío. ¿Hay drop o qué coño? Peña que está de turismo, tío, y que simplemente quiere entrar a Dior. Todo a comer en un restaurante que siempre he tenido muchas ganas de venir. Lo he visto en un montón de películas, es increíble, o sea, que esté aquí me parece tremendo. Buen McDonald's, sí señor. Y que me digan algo, no pienso pagar a ningún francés por comida. Esta tienda se llama Modes, Modes, y es increíble. Fijaos la escalera, tío. Parece Chef Chahué en Marruecos, o sea, es el mismo flow. También tiene una parte abajo que es de StockX, que nunca lo había visto, rollo, una zona física de StockX. Es increíble. Y lógicamente tienen la Dior por Jordan. 8100, como podéis ver ahí. Y os recomiendo, si queréis un perfume, queréis gastaros pasta en un perfume porque os mola, cosa que me pasa a mí, los perfumes de Off-White huelen muy bien, tío. Y la última visita que quiero hacer es Galerías Lafayette, un sitio que me han hablado muchísimo. Calitos además me dijo que se había pillado un par de cositas aquí cuando vino. Así que básicamente es como centro comercial de todas las marcas de lujo, multimarca. Prácticamente igual que Selfridges en Londres. Si habéis estado en Londres, en Selfridges es muy parecido, simplemente un centro comercial multimarca. Pero bueno, sí que tiene como una buena selección de cosas, está muy bien, tiene mucha multimarca a nivel de zapatillas, reventa, o sea que está muy bien. Más bonito, París tiene más clase que Londres, o sea que está mirando todo el mundo, ¿no? Mi coleguilla haciendo la bromilla, puto franceses, tío. No hay sitio donde no toquen los cojones. Nos encontramos en el Museo del Louvre. Un museo que es el más visitado del mundo, es una locura, ya puedes ver las colas que hay. Si vienes, puedes entrar por el centro comercial que hay debajo, que hay una entrada mucho más libre de gente porque todo el mundo entra por aquí. Una curiosidad increíble que me han contado es que si quieres verte el museo entero, es decir, pieza por pieza, cuadro por cuadro, tardas un total de 100 días y 30 segundos. Lógicamente todo el mundo va a ver la Gioconda, la famosa Gioconda, la Mona Lisa. Realmente se hizo súper famoso porque la robaron y fue un espectáculo. Sí que es lo que más me ha impactado, diría, de París, a nivel de verlo, porque lo he visto en tantas fotos que es increíble, pero no sé, no sabría decirte si más que la Torre Eiffel. Es extraño, eso sí, es muy bonito, tío. Es todo, tiene un tan elitista, todo tan majestuoso, es
deberéis de venir, de verdad. Y más si sois de España, que estáis a una hora en avión, es increíble. Recomendadísimo venir a El Beat Dream. Son de buceo 2 minutos y después Gift Store, que me cago en la puta madre. 20 euros en un chocolate, de verdad que Dios. Bueno, para el recuerdo, yo qué sé, ya que vengo, habrá que comprar algo, ¿no? Pero bueno, te explica básicamente toda la historia del Louis Vuitton y con cosas muy detalladas, rollo una cama que hicieron en 1890. Venir, pero no compréis. Y tío, lo de Cedric, a las 8 sí. Cuando llegues igual ves solo 3 personas y te cagas en 1000, pero cuando veas que a la media hora tienes 100 detrás de ti, me lo agradecerás. Pero sí, 8 allí clavado, hazme caso. Thank you, Maxim. Bonjour, bienvenue. ¡Qué locura! ¡Hostia! No sé, no voy a hacer tampoco una review tremenda. Es un croissant redondo. Huele muy bien, tiene muy buena pinta, tiene que ser muy crujiente. Quiero hacer la típica de... ¡Uf! ¡Qué pinta! Está bueno. Diría que es el croissant perfecto, rollo. No tiene mucha mantequilla, tiene lo justo. Está perfecto de crujiente. Está perfecto de la mollita de dentro. No es un croissant que lo pruebes y digas, hostia, qué sabor. Es como la tonalidad perfecta en todos los aspectos. Hasta aquí el vídeo de París, me como el croissant, voy a la terapia en la maleta y voy a descansar porque estoy malísimo. Me he tanqueado el viaje, reventado, tío. Señores, un abrazo, os quiero mucho. Vuelvo a YouTube.